Virginia, en el marco de este fin de semana largo, bueno, ¿cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en la jornada de este sábado? Bien, buenas tardes. Sí, este sábado lo que tenemos es actividades infantiles acá en Plaza San Martín. Como ustedes pueden ver, hay pizarrones con niños pintando. Una actividad muy linda y próximamente, en unos minutos más, va a estar la actuación de Royal Kids, ¿no? El grupo de Lilo Salvagiot que hace para los niños. Bueno, Victoria también sumándose lo que tiene que ver con los pequeños productores aquí en la plaza. Sí, están participando los artesanos y hemos invitado al hogar de adultos mayores a que puedan exponer sus cuadros que realizan ahí en los talleres que tienen en el hogar. Así que conforme que hayan podido participar es porque es una salida más para ellos y bueno, estar todos incluidos en el grupo. ¿Cómo ha sido la jornada gastronómica? ¿Cómo se están desarrollando? Gracias a Dios se están desarrollando bien. Muy poca gente se ha visto a la noche en los bares, sobre todo ayer y antes de ayer. En el día se ve mucho turista, pero a la noche todavía no han salido muchos. Pero igualmente se han vendido platos, muchos platos, y los chicos en la cámara también, los pescadores han vendido a particulares. Mucha cantidad de pacú en la ¿La cámara. ocupación es alta? Sí, te estoy hablando de casi un 100%. O sea, quedan algunas plazas disponibles, pero muy pocas. ¿Se han planteado alguna alternativa para que el turista pueda salir a la noche? La verdad que no lo hemos pensado. Esta noche, bueno, está el dúo que va a tocar acá en la zona de bares, a donde está armado el escenario. O sea, lo tomamos como una atracción más para la noche, así que esperemos que la gente se sume. Igualmente, hoy sábado creería que va a haber mayor movimiento de turistas, igual que en el museo. En el museo, mucha gente de San Javier que visitó y también turistas. ¡Huevo!
vergüenza. No, tengo vergüenza. No. Pero tengo una idea. Ustedes me van a ayudar a hacer el show. ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, voy a necesitar un voluntario para este show. Así, uno. ¿Quién quiere ser? ¡Vení! ¡Venga, Selena! ¡Venga! ¡Ay, mirá cómo viene corriendo! ¡Ay, mirá! A ver, bueno, voy. Bueno, chao, señor jefe. Lo dejo. ¡Venga! ¡Hola, niña! ¿Cómo se llama usted? ¡Agostina! Muy bien, un aplauso para Agostina. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, Agostina? ¡Seis! ¡Seis añitos! ¿De dónde viene Agostina? ¡Carlos Paz! ¡Ay, qué lejos que vino acá a San Javier a visitarnos! ¡Gracias por venir! Bueno, Agostina, mira, vos me vas a ayudar, ¿querés? Sí, mira, acá tengo un... me trajeron mi baúl mágico, miren. ¡Uy, qué hay cuantas cosas acá! A ver, acá tengo muchas cosas que después vamos a ir compartiendo. Y tengo regalitos para los que vengan al escenario, mira. Ahora se lo va a ganar Agostina. Mira, vos me vas a ayudar. ¿Qué es esto? Una gallina. De una gallina, muy bien, de un gallito. ¿Vos vas a ayudarnos un ratito? Vas a ser del gallito Bartolito. ¿Lo conoces al gallito Bartolito? Sí. Bueno, permiso. Ahí está Agostinita. Le vamos a poner ahí. Y ella va a ser del gallito Bartolito. ¿Vieron qué lindo le queda? Sí. Bueno, y vamos a hacer todo así, mira. Vamos a hacer con las alitas, porque dice la canción. Bartolito era un gallo que... cantaba siempre así, cuando el sol aparecía hacemos el sol, a ver, el sol, Bartolito, eso, el sol aparecía, Bartolito cantaba así, y vamos a ver cómo cantaba el gallito Bartolito, ¿quieren? ¡Sí! Bueno, y vamos con la banda acá, que están todos los chicos que van a tocar, ¡adelante! A ver, acompañamos con la palma. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos entonces! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ay, pero me parece que así no cantan los gallitos! ¿Eso es un...? ¿Qué era eso? Pato. ¡Un pato que hace cuac, cuac! ¡Vamos a darle otra oportunidad! ¿Quieren? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Pasito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Me! ¿Eso qué era? ¡Una oveja! Bueno, vamos a darte otra oportunidad. Dale, Bartolito, a ver cómo dice. Así, pero vamos a darle unas oportunidades más. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! Y... decir otros animales. Bueno, vamos entonces, sigue la canción de Bartolito, ¿eh? Parece que no, me parece como el perrito que anda por allá. Allá hay un perrito, mira. ¡Ya! ¡Ay, dos, tres! ¡Ay! Bueno, pero vamos a enseñarle, ¿quieren? Porque si no, pobre Bartolito está diciendo de todos otros animales. ¿Cómo cantan los gallitos, chicos? ¡Kikiriki! Chicos, grandes, muy bien. ¿Cómo cantan los gallitos?
Cocoroco. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a cantar todos así. Y te ganás un premio. Así que adelante, le damos la última oportunidad. Y dice... Bartolito hoy, saludamos y se lleva un premio, sírvase, gracias Agostina. Bueno, no le digo, ay, bueno, me lo regresa, gracias, muy amable, un aplauso para Agostina. Muy bien, gracias, puede bajar de aquí del escenario. Muy bien, ay, vamos a dejar acá, entonces, ¿qué hizo de Bartolito? Bueno, y les quiero contar, ¿qué es eso? Ay, mira. ¡Ay, mira quién me traen! ¿Quién es él? ¿Eh? ¡Pinocho! ¿Qué te pasó, Pinocho? ¿Eh? ¡Ay! Se le salió la nariz. ¡Ay, le dejamos la nariz! ¡Ay, lo dejamos quietito! A ver. ¡Ah! Me dice que está enfermito. ¿Saben qué? Que vino un espantapájaro bandido. ¡Ah! Mira, acá está Mickey Mouse que vino a acompañarlo un ratito. Acá está Minnie también. ¡Ay, bueno! ¡Ah, está enfermito! Bueno, lo vamos a acostar un ratito porque me dijeron que un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Y llegó con la nariz hecha pedazo y de todo. Pero vamos a curarlo con una canción. Y además, ¿hay una hada madrina por ahí en el público? ¿Hay alguna hada madrina? ¿Eh? ¡Oh! Por acá me parece que anda una. ¡No digan nada! ¿Saben? Yo ahora me voy a disfrazar un ratito de médico, ¿quieren? Así lo curamos con la canción. ¡Mira el guardapolvo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, me pongo un bracito! ¡El otro bracito! ¡Ahí está! Y acá tengo la aguja para coserlo a Pinochito. ¿Y quieren que cantemos y recordemos la canción de Pinochito? ¿Sí? Bueno, ya ven cómo suena. ¿Cómo te llamas?
miedo, Octavio. ¿Acá viene otra niña? ¿Cómo te llamas? Amparo. ¿Y cómo te llamas? Ana Paula, muy bien. ¿Y cómo te llamas? Vení, 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 vení para acá, para acá. Córrense para allá, para allá. Así los ven en las cámaras. Vení, vení, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Lo ve la familia, lo ven las mamás, los papás. Bueno, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo? Brittany. ¿Y vos cómo te llamas? Aslan. ¿Eh? Aslan. Ah, bueno, muy bien, bienvenido. ¿Cuántos añitos tenés? 6 añitos. ¿Y vos, mi amor? 5. ¿Y cómo te llamas? Estefanía. Estefanía. Creo que los he visto alguna vez a ustedes. ¿A qué escuelita van? A la otra. Muy bien. Bueno, ustedes saben que los chicos de Grupo Royal, que son ellos, miren, le voy a devolver acá a Brian. Ahí está Brian. Muy bien. Ahí está, uno de los más chiquitos de la banda. Bueno, los chicos de Grupo Royal, que hoy están haciendo Royal Kid, quieren integrar a muchos niños a su banda. Pero para eso trajeron, mira, me prestaron unas cositas que son unos instrumentos. ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Eh? Pandereta. Pandereta, se llama una pandereta. Y mira, acá Brian, que es el especialista en pandereta. Él tiene la de él. Ah, mira, ¿cómo se toca la pandereta, Brian? A ver. Muy bien, Brian, espectacular. ¿Quién quiere las panderetas para tocar? Octavio, toma, Octavio. ¿Y quién más quiere? Toma. Que también para prestarles. ¿Cómo se llama este instrumento? Tamboro. Ahí Brian, mira cómo toca Brian. Dale, Brian. A ver, mira. Espectacular, que se usan las comparsas. Este es un instrumento que se llama caseta, ¿sí? O tamboril también llamado. ¿Quién se anima a tocarlo? ¡Ay, la pequeña! Muy bien, a ver. ¡Muy bien! Y a ver, tengo acá otro instrumento que se llama... ¡El güiro! ¡Muy bien! A ver, ¿y cómo suena el güiro? ¡Mira! ¡Ay, mira el que tiene Brian! ¡Muy bien, Brian! Ahí está. ¿Quién quiere tocar el güiro este? Mira. ¿Quién lo quiere tocar? ¿Quiere tocarlo? No. ¿Quién lo quiere tocar? Bueno, y mira qué otro instrumento tengo. Estos son, se llaman huevitos rítmicos o shaker. Toma este livianito. Este. Ahí está. ¿Y vos qué vas a tocar? Mira, yo le he prestado a mi mamá. Le pedí prestado esto. ¿Qué son? Dos tapas, eso, que pueden servir ahora como platillo, mira, así para tocar. ¿Quieres tocarlo? ¿Sí? ¡No! Bueno, ¿y vos vas a tocar ese? ¿Sí? Bueno, ¿y vos qué vas a tocar? Bueno, podemos acompañar con las palmas, porque vamos a hacer un ensayito, mira, con este chico que se llama Francisquito, que nos va a tocar un poquito de ritmo y a ver cómo sonamos todos juntos los nuevos integrantes de Royal Kid. A ver. Hacer una banda que se va a llamar La Banda Dominguera. ¿Quieren? Es una canción y vamos a ir haciendo así diferentes cosas mientras los chicos van cantando. ¿Eh? ¿Les parece? ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Va! Para adelante, para atrás.
dice tapa tapita. Oye, fuerte el aplauso para los chicos de la banda dominguera. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se van a llevar un regalito, a ver si me alcanza para todos. A ver, tome, si lo hacemos. Bueno, ¡ay, cuidado, no te va a caer! Ahí está, uno, uno, y a ver, me quedan aquí, 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 uno más, a ver, y no tengo más, no tengo más. ¿Y vos, Octavio? ¡Ay, sírvase, sírvase! ¡Un aplauso para los chiquitos! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Saludos, saludos de las cámaras! ¡Mirá, mirá que está la cámara que nos va! ¡Chao, chao, chao, chao! Bueno, bueno, vaya, 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 vaya. Chau, 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 mi amor. Bueno, ¿y tienen ganas de bailar? Sí, yo tengo ganas de bailar. A ver, por un premio que me está quedando, ¿quién se anima a venir acá adelante de los pequeñines? Venga, 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 todos acá adelante, todos acá adelante. Acá adelante los pequeñines, venga, venga, venga. Que vamos a regalar una tablet, un celular, una notebook. Tenemos de todo. Muy bien, ¿cómo te llamas? Felipe, muy bien, Feli. A ver quién más se anima. Venga, 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 todos los niños. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Muy bien, Lucy, muy bien. ¿Cómo te llamas? Emilia. Alma. ¿Cómo se llama? Ay, está con mi güencha. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Agustín, muy bien. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bienvenido. Bueno, todos los niños, todos los niños. Muy bien, ¿están todos? Porque ahora viene el concurso de baile. ¿Saben bailar ustedes? Sí, ¿saben bailar? Bueno, buenísimo. Porque acá le vamos a dar un regalito a todos. Quédense tranquilos, pero hay otro regalito más chiquito, pero le vamos a dar un regalito, ¿saben? Bueno, acá con las nenas también me van a ayudar. Y vamos a hacer tres ritmos. ¿Quieren? Así, tres ritmos. Vamos a empezar con el primero. Este es fácil de bailar. Ve, 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 ve. A ver, ¿y cómo suena la banda? ¿Escucha? Yo sé cómo se baila. Hey, 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 hey. Ahí va. Hey, hey. Sigue, sigue. Hey, hey, hey. A ver, armamos las parejitas. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Santafesina. Ahora vamos con el segundo ritmo. Perdón, así. El segundo ritmo que vamos a bailar una chacarera. ¿Quieren? Mira, la chacarera se baila así, bracitos así arriba, 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 así separadito, separadito. Eso, muy bien, muy bien. Y ahora y vamos a bailar, vamos a hacer una media chacarera con acordeón y con toda la banda. ¿Quieren? Dale, a la cuenta de tres. Y hacemos las palmitas primero. De bailar. ¿Ustedes se cansaron de bailar? ¡No! ¡Bien! Y vamos a el último ritmo. ¿Quieren? Se llama la... ¡Ay, me olvidé cómo se llama!
La rancherita, porque nos vamos a ir a México. ¿Quieren ir a México? Sí, nos vamos a México, pero imaginariamente con la música. Y este ritmo se baila así, mira. ¿No me voy a tomar yo con ella? ¿Podemos tomarnos de las manitos así, mira? A ver, se toman con un compañerito. Busquen un compañerito. Cualquiera, cualquiera, cualquiera con cualquiera. Puede ser nene con nena, nena con nene. Ah, ahí está. Muy bien. Y vamos a hacer, mira, un pasito que me miro los piecitos así, mira. Pip, 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 pip. Eso. Después tiene otro pasito que nos me engancho del brazo así. No, 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 otro pasito. Pip, 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 pip. Y voy a girar para un lado y para el otro. Y con esto definimos a ver quién se gana el gran premio. ¿Quieren? Con la rancherita. Un, dos, me miro los pies. Un, dos, ¡gracias!
¿Cómo se llaman? Julián, Alma, ¿cómo te llamas? Decilo al micrófono. Candela. Candela. Azul. Azul. Y Marina. Y este nene que se llama Brian o Brian. Muy bien, que tocó la pandereta. Después ya tenemos a Francisquito que toca ahí la percusión. Mirá, mirá, mirá. Ah, espectacular. Y acá el señor que está todo de negro, que parece un cuervo, se llama Firmo. A ver, ¿y qué toca? ¿Qué instrumento toca Firmo? El bajo. Muy bien. Y me falta que el señor que está allá atrás, mira con un... ¿Qué instrumento tiene ese señor? Allá atrás, mira, 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 mira. ¿Qué está? Un acordeón. Muy bien, mira, 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 mira. ¡Oh, espectacular! Y no me olvido de nadie. Bueno, y les queremos agradecer también a la Secretaría de Cultura que nos invitó el día de hoy, a la señora Virginia y a la Municipalidad de San Javier por invitarnos también a compartir este hermoso momento con ustedes. Nos estamos yendo, ¿saben, chiquitos? ¿O quieren una más? Una más. ¿Una más? Bueno, esperen que... Ah, esperen. Ay, miren mi celular. Hola. Sí, mi jefe. Ajá. 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 Ay, me dice si traje la arañita. ¿Quieren la de la arañita? ¡Ay, mira lo que encontré acá en el fondo! ¡Mira lo que encontré en el fondo! ¿Qué es esto? Easy Winsy, araña. La araña, Easy Winsy, araña. Bueno, sí la encontré, jefe. Bueno, chau, deje de molestar. Chau. ¡Ay, la corté! Bueno, la de Easy Winsy, araña. ¿Qué, cómo dice la canción de Easy Winsy, araña? Muy bien, ¿qué dice? A ver, te dejo acá, Inci, un ratito, ¿sabes? Sí, no hay problema. Bueno, ¿qué dice? Vamos todos juntos, dice. Inci, Winci, araña, trepó la telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol, ¿cómo salió el sol? Y se secó la lluvia. Inci, Winci, araña, otra vez, trepó. Y vamos un ensayito con la banda, a ver cómo nos sale a todos, chicos. Royal Kid, a ver, Royal, Royal, Royal.